Si estás aprendiendo español, sé lo difícil que es entender los verbos irregulares. Por eso, en este video vamos a practicar algunos de los verbos irregulares más comunes en contexto. Los verbos que van a aparecer en esta historia de mi viaje a Islandia son caber, caer, dar, decir, estar, haber, hacer, ir, oír, poner, saber, salir, ser, tener, traer, valer, venir y ver. Puedes descargar la transcripción completa de este video con los verbos irregulares destacados en el link de la descripción. ¿Están listos? Empecemos. Ella es mi amiga Aldana. La conozco hace muchos años. Como yo, también es de Argentina. Pero es más joven. Tiene 29 años. Yo tengo 34. Ahora estamos en Islandia, un destino que siempre fue un sueño para nosotras. Alquilamos una caravana y vamos a recorrer 2.200 kilómetros por la Ruta del Anillo. Aunque es mayo y el calendario dice que es primavera, en Islandia todavía hay fuertes tormentas de nieve. Es un poco peligroso salir a la ruta. No vemos nada. La nieve cae sin parar sobre el auto y tenemos miedo. Por suerte, Aldana sabe manejar en la tormenta. Y además, la caravana trae ruedas de nieve. Miren estos paisajes. ¿No les da la impresión que son otros planetas? No cabe duda que este lugar es especial. A esta isla se la conoce como la Tierra del Fuego y el Hielo, porque la mayoría del terreno está cubierto de volcanes y glaciares. Nos llama mucho la atención todo el país funciona con energías renovables, gracias a la actividad geotermal y a la cantidad de cascadas que utilizan para la energía hidráulica. Acá llegamos al paralelo de latitud 66, la ubicación donde arranca el círculo polar ártico. Hace muchísimo frío, pero yo me pongo la malla igual y me meto a probar el agua. Hace ya 5 años que hago baños de invierno. No les muestro el video con sonido porque se oye un grito de nervios y de frío. Salgo rápido porque afuera me espera una terma de agua natural adentro de un barco vikingo. ¡Alucinante! Ahora sí, llegamos a un lugar mágico, la zona de los geyser. ¿Saben que la palabra geyser está muy relacionada a Islandia? Viene del verbo islandés geisa, que significa emanar o entrar en erupción. Los géiseres son un tipo de fuente termal que emite una columna de agua caliente y vapor al aire. Con Aldana venimos pensando en ver un géiser durante todo el viaje. Primero oímos el tremendo y después vimos
la columna de 13 metros de agua explotar frente a nosotras. La verdad, quedamos con la boca abierta. Este lugar es un parque nacional. Se llama Vatnajökull y es el glaciar más grande de toda Europa. Aldana trae el dron y desde arriba se ve la inmensidad. Veo los colores que tiene el hielo y no lo puedo creer. Con el calentamiento global, los glaciares se están reduciendo muchísimo. Por eso, grandes icebergs se desprenden y terminan en el mar. Acá se ven cómo flotan entre las olas. Ahora vemos la playa Diamante, porque el contraste con la arena negra transforma el brillo del hielo en verdaderas joyas. Islandia es maravillosa. Es la primera vez que veo un lugar así. Lo que más me fascina son los cañones naturales con columnas de basalto. Y además que en cualquier sitio encuentras un lugar para bañarte en aguas termales. La poesía de la naturaleza, sus colores, sus texturas y sus formas me conmueven. Si están pensando en poner a Islandia en su lista de viajes, les digo que ni lo duden, vale mucho la pena. ¿Y cómo les fue? ¿Pudieron encontrar todos los verbos irregulares? Cuéntenme en los comentarios y también si alguna vez visitaron Islandia.